One time for my warriors, my last motherless, and all my Buffalo soldiers. One time for my warriors, my heat carriers, and all my Buffalo. Yo. One time for my warriors, my last motherless, and all my Buffalo soldiers. One time for my warriors, my heat carriers, and all my Buffalo. She fully must be crazy. What is it you trying to do? A través de los años, muchos han sido los niños que se han acercado al gimnasio municipal para aprender y practicar el tenis de mesa, deporte que le ha entregado muchas medallas y triunfos a nuestra comuna. Pero los buenos resultados no llegan solos, ya que detrás hay un gran trabajo, lleno de esfuerzos y sacrificios, por parte de los niños y jóvenes, quienes estarían siempre apoyados por un sólido equipo de técnicos, monitores y psicólogos, quienes los ayudan a desarrollarse en todos los ámbitos para que lleguen a ser deportistas profesionales. Mira, la verdad es que nosotros llevamos alrededor de 10, 12 años con el tenis de mesa, 3 o 4 años con la corporación, hace unos 5 años más o menos del alto rendimiento. Entonces, eso más o menos son el tiempo que se ha mantenido el tenis de mesa acá en la comuna. ¿Con cuántos niños trabajan en la actualidad? Alrededor de 40 o 50 niños, van dependiendo. Tenemos algunos cambios a raíz de la jornada escolar completa. Algunos vienen lunes, miércoles y viernes, otros vienen martes, jueves y sábado, así que vamos alternando. Por lo menos tenemos 30 o 25 jugadores por entrenamiento, pero estamos llegando a un campo de 60 o 70 jugadores, contando los del día sábado, que es un poquito más recreativo. Cuéntanos, ¿cuál es la labor que realizas tú como psicólogo de acá de los chicos del tenis de mesa? A ver, con los chiquillos, bueno, depende básicamente, por un lado, la edad, ya, en que están, y básicamente se enfoca en el tema única y exclusivamente deportivo. ¿Ya? Es decir, ver las variables que pueden estar afectando en su rendimiento, ¿ah? Y por otro lado, la parte formativa, digamos, ¿ya? Porque son los más chicos que están recién empezando, la idea es que les vaya gustando y que no se genere tampoco una cuestión tan estresante, tan competitiva, ¿ya? Pero básicamente me enfoco en las variables que afectan el rendimiento en lo deportivo, ¿ya? Sin dejar de lado tampoco las cosas personales que les va a estar pasando a ellos, digamos, de alguna u otra manera igual afecta. Ya, pero esos son temas que los chiquillos traen, digamos, y yo no me meto ahí a menos que ellos quieran, digamos. Pero básicamente es tratar de optimizar el rendimiento desde la variable psicológica, digamos. Cuéntame cuáles son los resultados que tú has visto a través de los años y, bueno, detrás de las distintas generaciones que han pasado por acá. A ver, hay una cuestión bien curiosa que para mí es súper relevante en el término que ha pasado con los chiquillos acá en la comuna. Yo recuerdo que en los primeros años uno de los temas más recurrentes era el hecho de ser de La Pintana, ¿ya? E ir a competir afuera. Ya todo este tema de la casi estigmatización que había, digamos, los chiquillos por ser de la comuna, eso le afectaba un montón, ¿ya? Eso era como, a mí me llamó mucho la atención eso, porque yo me enfoqué mucho en eso más que en lo deportivo, ¿ya? El hecho de que lo miraran raro y todo lo demás, y no que lo vieran como deportista. Y eso a través de los años ha variado considerablemente. Es decir, ya eso no es un tema. Ya no es un tema de los chiquillos, sino que son temas básicamente deportivos. Ah, como el, no sé, la ansiedad, la confianza, la concentración. Ah, y en ese sentido, eso ya es parte de la historia. Y sin duda que aquí han salido un súper buen elemento a nivel deportivo en cada una de las áreas. Ah, yo creo que tiene que ver mucho con la formación que se les da a los chiquillos acá, no solamente en la parte deportiva, sino que también en la parte más de los valores asociados a los deportes, es decir, la responsabilidad, el respeto. Por ejemplo, si tú ves acá en el tenis de mesa, cualquiera puede hacer una clase y todos les van a poner la misma atención, las mismas ganas, y eso sin duda que va marcando, digamos, los mismos rendimientos de los mismos chiquillos. Guillermo, uno de los monitores de la disciplina, comenta con orgullo quiénes han sido las jóvenes promesas que han sacado la cara por el tenis de mesa representando a La Pintana. La verdad que, bueno, ya tenemos un par de jugadores que se han consagrado en el alto rendimiento, el caso del Dan Pacheco y Gerardo Palma, que hace poco viene llegando del sudamericano. Y tenemos varias futuras promesas dentro de nuestra rama. Tenemos a Gustavo, que se lo mencionaba, que está número 6 de la categoría Peneca, en la categoría de los más chiquititos, y tenemos a Javiera también, que está número 8, y tenemos un montón de jugadores que están, como le explicaba hace un rato atrás, dentro de un proceso, que se tienen que ir fogueando, tienen que ir compitiendo,
y de ahí se van apareciendo o van mejorando su ranking y ahí pueden tener opción de llegar al alto rendimiento y ojalá ser seleccionado nacional. Bueno, los grandes logros ha sido la medalla de bronce de plata que obtuvo Elizabeth Teigel hace un par de años atrás en el dobles mixtos, ella también representando a Chile y La Pintana. El Gerardo Palma también el año pasado tuvo una medalla en un panamericano de menores, medalla en dobles mixtos, y Dan Pacheco también obtuvo una medalla en el último sudamericano. Ha sido los logros más destacados. Pero la verdad que también hemos, en la categoría adulto, en la categoría fuerte nosotros, en la categoría adulto, salimos vicecampeones del campeonato nacional el año pasado y campeones de la región metropolitana, donde está el fuerte el tenis de mesa y contratan jugadores. El equipo técnico tiene muy buenas expectativas a futuro de lo que se espera alcanzar con las jóvenes promesas que hoy se entrenan en el gimnasio municipal. En lo concreto, ¿qué esperan para este año? Bueno, para este año que todos los niños clasifiquen a su respectivo nacional. Ya tenemos unos penegas que están dentro de los 8 de Chile, así que eso es muy bueno. Y que sigan así. Esta semana viene clasificatorio infantil y juvenil. Que todos clasifiquen, nacionales en Villa Alegre, y obtener buenos resultados en el juvenil y en el infantil también. ¿Y a largo plazo? ¿Qué es lo que esperan lograr con estos niños? Bueno, primero que nada, ayudarlos a ser mejores personas, aparte de deportistas. Y que vean en el deporte una ayuda para más adelante, para los estudios, o si quieren seguir a nivel profesional, que tengan todas las herramientas para después ir a jugar al extranjero. Guillermo Campuzano, quien es actualmente el ayudante técnico, conoce muy de cerca las recomendaciones que entrega a los jóvenes pintaninos, pues él creció deportivamente en el mismo gimnasio donde entrena las pequeñas promesas y hoy combina su rol de técnico con el de jugador de tenis de mesa. ¿Qué esperas tú alcanzar como jugador? Bueno, clasificar a la selección chilena adulta. Eso es mi principal meta en estos momentos. ¿Crees que lo puedes lograr, que tenés todas las condiciones? Sí, yo creo que sí. Con un poquito más de entrenamiento se puede lograr. Se puede lograr. Solo entrenamiento y a lo mejor un poquito de ayuda de la parte psicológica, pero la parte física y técnica está bien, así que yo creo que se puede lograr a un corto plazo. Dentro de las actividades que la disciplina organiza, se realizó un campeonato regional infantil de tenis de mesa, en el cual se eligieron 8 niños que se pusieron la camiseta de La Pintana para representarla en Coquimbo. Y hoy día lo que ustedes están presenciando a mi espalda es el ranking metropolitano a nivel peneca. Y gracias a Dios tenemos ya en el podio de los ganadores algunos pintaninos. A ver, yo creo que el resultado se da porque el trabajo es un trabajo realmente metódico, ¿ya? Es un trabajo con exigencia tanto física, táctica, y de mucha mesa, cada niño entrena a diario todos los días, en la mañana y en la tarde, entonces el nivel se debe a eso. El tenis de mesa es un deporte demasiado sutil, en donde el niño, ya 2 días que no esté con paleta en la mano, pierde la sensibilidad. Entonces está obligado al alto rendimiento a todos los días y todos los días. Nosotros hemos comenzado un proceso desde hace muchos años, destinado a que los niños y jóvenes de la comuna de La Pintana tengan acceso a deportes que no son tradicionales, los sectores populares. Importante señalar de que en cada una de estas actividades deportivas que he mencionado, La Pintana no tenía tradición, no se practicaba anteriormente. Entonces lo que hemos tenido que hacer es construir una masa importante de jugadores para desde allí seleccionar y competir a nivel regional y a nivel nacional. Y este ha sido un proceso. Y desde esa perspectiva creo que hemos cumplido absolutamente nuestro objetivo. De esta forma, los buenos resultados son parte de una tarea desarrollada en conjunto con los jóvenes, el equipo técnico y toda la garra pintanina. Esta es la fórmula con que se ha trabajado por años y nuestro alcalde nos comenta cuál es la verdadera clave del éxito en el tenis de mesa. Yo creo que la clave del éxito tiene que ver con la planificación y el hecho de creer profundamente de que existen las capacidades de la comuna de La Pintana y que para esto lo que hay que hacer es brindar las oportunidades, porque no somos distintos a el resto de los seres humanos. Ya hemos ido logrando tener campeones. Hay gente de La Pintana que por la vía de su propio esfuerzo a través del tenis de mesa ha logrado llegar a Europa. Quisimos conocer entonces las historias de algunos de los tenimesistas más destacados que en la actualidad se la juegan paleteando para dejar bien puesto el nombre de La Pintana. Fuimos al centro de entrenamiento olímpico y allí encontramos a los hermanos Betsabe y Alejandro Teigel y al joven talento Gerardo Palma, quienes nos relataron
cómo son sus arduos días de entrenamiento. O sea, yo ahora estoy en entrenamiento intensivo, o sea, 100% dedicado a entrenar. O sea, lo ideal sería de aquí a final, o sea, como al final de año, estar entre los 16 mejores adultos, porque en mi categoría yo estoy 9, que eres sub-21. Pero me gustaría estar entre los 16 mejores adultos para postular a entrar a jugar un selectivo vía sudamericano adulto, que será en febrero del próximo año. Entonces me gustaría entrar para jugar ese selectivo. Y si tengo suerte y entreno bien y sabes las cosas, posiblemente voy a entrar a la selección adulta, siendo sub-21. Eso sería un buen logro. Betsa Beteigel desde muy temprano encontró en el tenis de mesa su pasión, pero ante la imposibilidad de combinar el deporte de alto rendimiento con el estudio y luego de que alcanzara el puesto de seleccionada nacional, ella decidió retirarse por un par de años para estudiar una carrera profesional y ahora la podemos ver de vuelta con las mismas ganas de paletear. Toda mi vida he estado enamorada del tenis de mesa, por cosas del destino, de la vida. Tuve que abandonarlo por un tiempo, aproximadamente 4 años, pero a pesar de eso nunca dejé de amarlo. Simplemente por cosas que pasan, lo abandoné, pero ahora volví al 100%, por lo mismo, porque siento que es un deporte que me llena a mí totalmente como persona. Y nada, me llamaba cuando estaba en la casa, sentada sin hacer nada prácticamente. Me llamaba, me decía, ven, platea, juega. Y como no podía, como estuve retirada no podía, pucha, me sentía mal igual un poco, pero ahora no, ahora que volví al 100% quiero solamente jugar y hacer todo lo que no hice antes. Cuando ella se retiró por los estudios, o sea, para mí fue quedar solo y eso también llevó a mi retiro de un año y después ahora volví y ahora la motivé a entrenar allá a full y está estudiando y entrenando, o sea, está ligado, volvió 100% al tenis de mesa. Entonces eso me sirvió mucho a mí para motivarme también, o sea, tenerla al lado es mucho mejor para mí, porque estábamos más unidos, todo, o sea, para mí, mi hermana es mi vida, entonces para mí estar con ella al lado mejor. Cuéntanos cómo ha sido la relación deportiva con tu hermano, porque ustedes tienen una muy buena relación, pero más allá de eso tienen una muy buena relación deportiva también. Cuéntanos. Sí, o sea, de hecho ahora él es mi DT y yo soy su DT, pero la relación deportiva de nosotros comenzó porque ambos, como tenemos la misma edad, desde chiquititos siempre fuimos muy unidos y seguimos siéndolo. Entonces, por ende, descubrimos el tenis de mesa juntos, nos acompañamos desde el momento en que iniciamos el deporte. Y nada, pues yo he estado ahí, él ha estado conmigo, en los momentos difíciles, en los triunfos, en los fracasos, en todos los momentos. Entonces, como que vamos siempre uno a la manito del otro. Así que la relación deportiva y personal con él es muy buena. De hecho, es uno de los pilares fundamentales y uno de los motivos por los cuales volví también. Así que en ese aspecto se lo agradezco mucho. Para mí, la Pintana ha sido uno de los pilares también fundamentales en cuanto a que, por ejemplo, uno se da cuenta en otros lugares donde también se hacen entrenamientos y no es para nada comparado a lo que uno tiene en la Pintana. En la Pintana tenemos gimnasio adecuado, tenemos mesas adecuadas, implementación. De hecho, si hay niños que vienen ingresando que son pequeñitos y son nuevos, pucha, tienen paleta, cosa que no en todos lados se da. De repente, en el caso mío, a mí me tocó llegar con una paletita que era, pero salía 2.000 pesos. Y ahora no, ahora es como que está todo y siempre estuvo todo. Pero en el aspecto de implementación es súper bueno y en el aspecto personal también tengo mucho que agradecer, porque cuando me tocó una etapa más difícil, que fue cuando salí seleccionada, estuvieron siempre ahí, siempre ahí. De hecho, como salí cuarta, tuve que costearme la gran mayoría de lo que fue mi participación en Venezuela, en el sudamericano, y ahí estuvieron haciendo campeonato, apoyando. Entonces, tanto como equipo, como rama en sí, han estado presentes siempre. Por su parte, el joven tenemesista Gerardo Palma llegó recientemente de un campeonato llevado a cabo en Colombia, donde logró el cuarto lugar compitiendo por equipos. Nos fue bien, igual salimos cuarto con Paraguay y casi ganamos de nuevo a Paraguay en el grupo. Y ganamos a Perú 3-0. Y me ayudó a compartir con amigos que no conocía, a conocer a otra gente de otros países, como eran, y son muy buenos. No sé, porque esto igual me ayuda cuando sea más grande, para la universidad, para que tenga beca.
a lo mejor mi papá no pueden pagar tanto, a veces esto me puede ayudar un día de profesor para hacer una exhibición. Y a mí me quedó gustando, así que empecé a entrenar. Y ahora estoy aquí. Me ha ido bien. Me llevan a todas partes mi papá. No tengo plata para ir, mi papá me dan. Y ahí puedo ir a entrenar y los profes también me ayudaron harto. Si yo no sabía jugar esto, antes de mesa. Y ahora sé. Bien, porque igual nunca esperaba esto. Yo pensaba que era, se podía hacer muy difícil por el colegio y todas esas cosas. Pero he logrado hartas cosas en mi vida. No sé, seguir siendo seleccionado. Y dar lo mejor de mí, ¿no? Pues sí. Fue campeón nacional o más arriba puede ser. Conocer a más países. Bueno, beneficio trae alegría, él le gusta lo que está haciendo, los beneficios que ha conocido, ya este es su segundo país que ha conocido, Venezuela y Colombia. Y ha conocido casi todo Chile, debido al tenis de mesa. Pero no solo Gerardo recorre paleteando, sino que los 8 niños que fueron a jugar con la camiseta de La Pintana en el segundo campeonato nacional individual Peneca Preinfantil realizado en Coquimbo, llegaron felices de haber conocido otra ciudad gracias al deporte. Los pequeños representantes, Andrés Suazo, Nicolás Caro, Matías Flores, Patricio Flores, Edison Pacheco y Juan Jara, dejaron todo el tenis en la mesa, destacando Gustavo Castillo, de 9 años, quien logró quedar número 6 dentro del ranking nacional en su categoría, y Javiera Saavedra en el número 8 de la misma tabla. Me llamo Andrés, tengo 11 años y fui a representar a La Pintana en Coquimbo, a jugar tenis de mesa, a pasarla bien. Y si perdía, no importa, porque la cosa es divertirse primero. Bueno, yo me llamo Edison Leonel Pacheco Parra, tengo 13 años y me gusta el tenis de mesa porque es divertido, no me gusta ni un otro juego más porque son aburridos y no me gusta moverme tanto, en este uno se mueve igual, pero es más entretenido. ¿Y cómo fue la experiencia de salir a representar la comuna a otra ciudad? Fue buena porque igual me dieron harto apoyo y me gustó igual, pues ya porque los divertimos harto. ¿Pudieron recorrer la ciudad? ¿Conocían Coquimbo? Sí, paseamos por Coquimbo, por La Serena, fuimos a La Cruz, que está en Coquimbo, en el cerro, fuimos a La Serena, al Faro. Y lo pusimos contra la pelota. Sí. Y en el Faro había un cañón. Nos empezamos a subir y saltar. Mira, la verdad que Coquimbo fue una experiencia súper linda. Muchos de los jugadores que fueron en realidad 8 a Coquimbo, representando La Pintana. Fue una experiencia nueva para ellos. Ellos están dentro de un proceso que recién comienza. Para ellos fue una experiencia súper bonita, los marcó, de hecho. Estuvieron compitiendo con niños de todo el país, representando a La Pintana. La verdad que los resultados no nos fue muy bien, o sea, los resultados tampoco nos fueron mal, se mantuvieron, los más destacados fue Gustavo Castillo, que se mantuvo su ranking, y Javiera Saavedra fueron los más destacados. Los demás chicos se fueron en la ronda de clasificación, muy nerviosos, eran sus primeros campeonatos nacionales, con mucho público, ellos no estaban muy acostumbrados, además que el viaje. Entonces, la verdad que ellos, bueno, nosotros, no, gracias a Dios, no tenemos tanta presión. Ellos no eran tan presionados, pero sí se presionaron solo, se apretaron un poquito. De hecho, tuvimos algunos niños que se nos enfermaron del estómago a raíz de los mismos nervios, porque era su primer campeonato nacional. Entonces, esperamos que esta experiencia les sirva a ellos y de que así se puedan soltar un poquito más las siguientes competencias y ojalá dar resultados, porque ahí los chicos tienen muchas condiciones, hay chicos que tienen muy buen nivel de juego acá en entrenamiento, pero obviamente lo bajan en la competencia a raíz de los nervios, la presión que ellos mismos que ejercen, los papás, no sé, o la ilusión de repente que tienen los mismos niños. Bueno, los resultados que nosotros esperamos de aquí a fin de año es que nuestros chicos este año agarren mucha experiencia, ya, que se puedan jugar con jugadores que están en los primeros lugares del ranking. Es por eso que tienen que jugar su clasificación regional y así poder optar jugar con los mejores chicos del país. Y el próximo año ya estaremos pensando en pelear algunos puestos, medallas para nuestra comuna. Cuéntanos los niños que se quieren integrar, cómo lo tienen que hacer, con quién, dónde se tienen que contactar y qué requisitos tienen que tener.
La verdad es que es súper simple, la verdad es que tienes que acercarse a la corporación municipal, tienes que llenar una ficha a sus papás, autorizarlo a ellos y comprometerse a los entrenamientos. Tienen que dirigirse al estadio, solicitar una ficha, si no lo pueden hacer acá y conversar con nosotros. Y bueno, los papás tienen que llenar las fichas y de ahí pueden integrarse los entrenamientos, que son de lunes a viernes de 5:30 a 7:30 y los sábados de 10 a 1 de la tarde. Así que los dejamos cordialmente invitados a todos para que vengan, practiquen tenis de mesa, se van a encontrar con jugadores de muy buen nivel y muy buenos compañeros.